Aquí está la madre de planta, ayahuasca. Aquí están las hojas. ¿Ya? Aquí está. Esto es la ayahuasca amarilla. Aquí abajo estamos viendo es el blanco. Esto es la amarilla. Al otro lado tengo negra, pero no vas a poder ir porque no se puede acercar mucho gente. No sabemos qué conducta tenemos cada uno. Eso hay que tener mucho presente. La próxima podemos ir, pero por mientras amarilla van conociendo. Esto es la amarilla, lo que ya lo uso como para trabajar con los enfermos, con los, digamos, yo lo que trabajo con todo, casi con la gente, ¿no? Con lo que necesitan. Esta es la amarilla, ahí están las hojas. Está la hoja. Y también se utiliza la raíz en infusión, ¿no? Sí, igual sí, que sí. Las demás ayahuascas. Uh-huh. Esto es la ayahuasca, de tanto hablan. Acá están las hojas. Martoncito. Y acá están las hojas. Ahí están las hojas de la ayahuasca. ¿Ya? Esto es la madre planta, ¿no? ¿De todas? Sí. ¿La que más propiedades tiene? O... Sí. Esta es la amarilla. ¿Sirve también para el cáncer, enfermedades? Eso. Mayor parte para las que sufren de estrés. Vamos a explicar la planta más sagrado en el mundo. Mayor parte acá en la selva peruana, nosotros buscamos lo que es la madre planta. La madre planta nosotros, como ayer decía, la madre planta tiene un nivel de mucho, mucho hablar de cosas. Entonces acá está la madre planta. Esta es la ayahuasca amarilla. Acá en la parte alta existe tres tipos de ayahuasca. La ayahuasca amarilla, la blanca y la negra. ¿Ya? Entonces, anoche lo que hemos tomado es la ayahuasca blanca. Esto es la amarilla, esto es muy fuerte. Entonces, a veces cuando se cree que las cosas hay que conocer muy, muy cerca, hay que saber tomar, hay que saber meditar, hay que saber invocar a los espíritus de la naturaleza. No es por así nomás tomar y divertirse y ver visiones y suficiente, pero no, sin ni razón no se puede. Si no, tiene que haber algún objetivo que quieres lograr en el mundo, en tu vida, o que es lo que necesitas tu mundo. Entonces todo eso hace que un don, es por eso yo lo llamo la madre de la enseñanza. Si yo sé todas estas cosas es porque yo estoy aprendiendo de estas plantas, me hacen conocer mucho y me hacen conectar mi vida, mi propio mundo yo. Entonces yo respeto a esta planta la disciplina y sus reglamentos y las tres normas de la vida. Por eso es lo que yo, si alguna cosa, errores, encuentro de alguna persona, siempre yo les digo, señores, contigo no puedo hasta ahí. Yo encuentro esas cosas. Ya no se puede jugar como antes se jugaba, como ahora. Lo están malversando como droga. Lo están traficando las plantas medicinales para al final, como la coca, lo están convirtiendo en cocaína. Los tribus nativos se pichaban la coca para meditar, para balancear, para saber qué dolencia tú tienes. Si verdaderamente me estás avisando lo que te duele, lo que tienes tú, o me estás engañando. Entonces, los tribus empezaban a masticar invocando a nuestros espíritus. Anoche hablábamos por las cuatro direcciones de la energía del mundo. El universo, la tierra donde crecen las plantas, donde vivimos, el agua, ¿ya? El agua es purificación, la paz, la transparencia, el amor,
y también para todos seres vivos el agua. Y el bosque, a través del bosque nos podemos alimentar, nos podemos vivir. Entre el bosque ahí están los animales, insectos, batracios, todos seres vivos. Entonces todo eso es lo que nosotros nos hace conocer gracias a las antiguas personas, tribus tradicionales que han vivido hace miles y miles de años. Esta planta está conocida miles de años. Esta planta no está conocida de ayer, no de anteayer, sino esto, por eso es que hay que reglamentar, hay que disciplinar y hay que hablar lo que es su palabra, el que recomienda. No, acá no hay escritura, no hay nada de escrito, pero tiene una universidad completa, una biología completa, ¿no? Acá no le falta nada, si quieres consultarlo, consultas, pero solito te vas a aprender sin haber leído ni siquiera ni un libro. Mi papá era analfabeto del monte, mi mamá, cómo se le ha absorbido esta planta y le ha enseñado, le ha hecho conocer muchas plantas, le ha hecho vivir la vida donde debía vivir. No, por eso es que yo la tengo mucho respeto a esta planta. Nadie puede hablar mal de esta planta. Algunas veces la gente dice, no, la ayahuasca de Tomás me ha dejado defectos, me duele la cabeza, estoy en desbalance. Claro, el maestro sí está jugando con la planta. El maestro no tiene un nivel de educación, un nivel de capaz de enseñar la vida positiva. Toman por tomar, el maestro canta dos canciones, después ya no más. No invoca, no centra a su gente. Anoche habrán visto, difícil yo terminar mi sesión. Después vi uno vivir a conocer simplemente las cosas que no es así. Por eso yo les digo, si ustedes realmente están vendiendo, yo he visto algunas cosas que tienen ustedes también por parte negativa. Eso es lo que yo quiero aclarar las cosas con ustedes. Yo sé que creen que conmigo no se van a confundir conmigo. Acá no están con maestritos que recién han aprendido. He vivido, yo soy de mi padre desde muy niño, como esa chiquita. He vivido mucho en la sociedad. Sí, sigo correteado por todo el mundo. Y conozco todo el mundo. Sé cómo nosotros hay que vivir en el mundo espiritual. Y gracias a ese don me ha enseñado. Ni sé leer siquiera libro, a pesar que ya acabé mi secundaria. Pero estoy conociendo mucho, mucho camino para descubrir más. No sé, ¿alguna pregunta por toda esta cosa? ¿Y quieres hablarnos de nosotros algo? En la casa ya hablamos. Okay. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay entre la blanca, amarilla y negra? La negra es muy fuerte. ¿Para qué la usáis vosotros? Ya, nosotros la amarilla la usamos para curar, para exclusivamente balancear a algunas personas que no pueden encontrar ciertas enfermedades que no se puede curar, como por ejemplo balancear el cuerpo de la cáncer, ¿ya? O por ejemplo balancear el cuerpo con sida. No hay que tener miedo ni asco a la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta planta te protege. Yo con cuántas veces con tuberculosis he estado, yo hasta ahora, si me contagia, me contagiaré, porque en el día que las energías me van a quitar otra gente. Puedo desequilibrarme yo también. Soy ser humano como ustedes, puedo desequilibrar. No, soy puro. Puedo equivocarme algunas veces. De eso es que hay que tener miedo, no traer muchas malas energías por los curanderos. A veces la gente me dice, ponte un letrero, acá se cura. ¿Para qué yo necesito un letrero? ¿Y para qué necesito un polo que diga soy curandero? ¿Para qué? Simplemente yo voy a vivir feliz en el mundo, trabajando, ayudando, como está escrito en la Biblia de la sociedad, apoyando, ayudando a la humanidad. Alberto, si viniera a ti un enfermo de sida, ¿le dirías que se puede curar? Se puede balancear, no curar. Balancear quiere decir que no se destrese con su enfermedad, sino se mantenga su enfermedad
y se puede de repente desequilibrar su enfermedad. A eso vamos. No se ilusionan que se puede curar, no. Sino, por ejemplo, los que tienen cáncer se preocupan, ya tengo cáncer, el médico me ha diagnosticado que solamente espera tu muerte. Están ganas de suicidar, están con ganas de tomar veneno. Entonces a eso se balancea, de repente habrá alguna hierba que podemos descubrir que puede sanar. No es nada imposible para el mundo espiritual, especialmente para la ayahuasca. Como le decía, la ayahuasca amarilla es curación, centración, purificación. La ayahuasca blanca es para limpiarse el cuerpo. Recién vas a conocer el mundo espiritual de la naturaleza. Recién podemos seguir para seguir el camino, ¿no? Si verdaderamente eres positivo o eres negativo, ¿no? ¿Vas a ser buen curandero o mal curandero? Eso es la ayahuasca blanca. La ayahuasca negra ya es especialmente para la gente negativa, como le llaman brujos. Pero se usa cuando tú tienes a lo contrario. Digamos, a ti te tienen bronca porque has salvado muchas vidas. Así también a mi padre, como les decía, le han matado. Simplemente un descuido, la gente no duerme y te pueden hacer muchas cosas negativas. Entonces, eso es la ayahuasca negra, es algo que no tiene limpiezos, ni siquiera fin. Pero la gente siempre de sí mismo se odian, como hoy día se nota. Entre seres humanos procreamos, pero nos odiamos a la muerte. Ahí está la hoja, si quieren firmar, ahí están las crías. Ahí que está. ¿De la ayahuasca? De la ayahuasca, ahí está la hoja. La hoja está encima, ya. Hay que seguir. Mira, ahí está la hoja, ahí está otro. Aquí está la madre de planta, ayahuasca. Aquí están las hojas. ¿Ya? Aquí está. Esto es la ayahuasca amarilla. Aquí abajo estamos viendo es el blanco. Esto es la amarilla. Al otro lado tengo negra, pero no vas a poder ir porque, digamos, yo lo que trabajo con todo, casi con la gente, ¿no? Con lo que necesitan. Esta es la amarilla. Ahí están las hojas. Está la hoja. Y también se utiliza la raíz en infusión, ¿no? Sí, igual sí, que sí. Las demás ayahuasca. No se puede acercar mucho gente. No sabemos qué conducta tenemos cada uno. Eso hay que tener mucho presente. La próxima podemos ir, pero por mientras amarilla van conociendo. Esto es la amarilla, lo que ya lo uso como para trabajar con los enfermos, con los... Esto es la ayahuasca, de tanto hablan. Acá están las hojas. ¿Dónde están las hojas? Martoncito. Y acá están las hojas. Ahí están las hojas de la ayahuasca. ¿Ya? Esto es la madre planta, ¿no? Que le...